esta niña estuvo con unos amigos de ella en una reunión y Yoestop le mandan el video y la están acusando porque esta niña ya le decía a Yoestop, baja el video, elimínalo, hasta que ella le dijo, denúnciame, o la denunciaron por pornografía infantil y promoción en cuestiones de ese video que no es ilícito. Y yo la visualizo que lamentablemente a Yoestop, es que no tienes que llegar a eso, no tienes que llegar a eso. Yo la veo que le van a dar de 3 a 5 años de prisión por una tontería, o sea.